Les saluda César Ramos. Hoy día vamos a continuar con nuestro tutorial de Python, con nuestro curso de Python. Lo que vamos a hacer hoy día es nuestro primer hola mundo, desplegar nuestro primer hola mundo en pantalla, ¿no? Nuestro primer mensaje. Antes de continuar, yo quiero recordarles que pueden seguirnos ya en Facebook como la comunidad de MATLAB para principiantes, ¿no? Y nos pueden encontrar como Program para principiantes. Es el enlace, ya estamos cambiando de nombre a todo. Y en YouTube también estamos dentro del canal de programación para principiantes. Así que aquí vamos a ir subiendo semana a semana un tutorial, un video. Ahorita estamos con el curso de Python y vamos a empezar a subir más cursos sobre otro lenguaje de programación. Así que tienes que suscribirte y sobre todo darle clic aquí a la campanita para que te lleguen las notificaciones, ¿ok? Bueno, para empezar hoy día vamos a abrir nuestro CMD y desde nuestro CMD vamos a entrar a Python. Escribimos pay para poder entrar a Python y aquí vamos a empezar a desplegar a programar nuestro primer hola mundo, nuestro primer script de hola mundo. Lo que necesitamos es escribir print, el comando print, y abrimos paréntesis y entre comillas, aquí hay que cerrar paréntesis, y entre comillas vamos a escribir nuestro mensaje. Por ejemplo, hola mundo, ¿ok? Y aquí ya tenemos nuestro primer mensaje. La verdad es que es algo bastante sencillo. Sí, vamos a escribir otro mensaje. Vamos a desplegar otro mensaje. Por ejemplo, vamos a ponerle saludos comunidad de programación. Ahí está. Esto nosotros podemos hacerlo también dentro de nuestro sublint text y podemos guardar nuestro script. Incluso recuerden que el sublint text ya lo hemos instalado anteriormente y el sublint text pues es un IDE. Aquí podemos programar en diferentes lenguajes. En este caso lo vamos a hacer de una forma bastante práctica y sencilla para Python, ¿ok? Entonces hola mundo escribir y podemos guardar aquí este script. File sellas. Aquí en nuestra carpeta vamos a escribir, a ver, mensaje.py. Recuerden que todos los archivos de Python tienen que tener esta extensión, ¿no? Tienen la extensión py. Lo guardamos. Parecen unos mensajes, pero eso no es inconveniente. Y vamos aquí a nuestra carpeta. Ya se creó. Este es el script que acabamos de generar ahora, ¿no? Hace recién. Mensaje.py aparece como un archivo con extensión de Python y vamos a correrlo dentro de nuestra ventana de comandos. Vamos a salir del desarrollo de la plataforma de Python y vamos a tener que ingresar a nuestra dirección donde se encuentra nuestro script, ¿no? En este caso la dirección es usuario user cesar desktop y la carpeta es Python. Vamos a tener que entrar ahí. Entonces aquí vamos a entrar a desktop para completar la dirección y luego entramos a la carpeta Python. Perfecto. Y luego aquí ya estamos dentro de la carpeta Python. Podemos ejecutar el script que hemos desarrollado, el pequeño programita que hemos desarrollado, que es mensaje.py. Y aquí aparece, se despliega, ¿no? Hola mundo. Vamos a crear otro. Vamos a ponerle saludos comunidad. Aquí está, igual lo vamos a guardar. Vamos a guardarlo con el nombre de saludo.py. Bien, vamos ahora a ejecutarlo aquí dentro de nuestro CMD. Lo guardamos con el nombre de saludos.py. Aquí está. Y aquí ya se nos despliega el mensaje que hemos guardado, ¿no? Saludos.py, ¿sí? Entonces esta es una forma fácil y bastante sencilla de poder desplegar mensajes dentro de Python. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos por Facebook y por YouTube y por Instagram también, porque también ya estamos en Instagram como Program para principiantes. Ok, les saluda César Ramos y esto ha sido un tutorial más dentro de este curso de Python.